hecho, no me... Y después me hizo la otra. Bueno. Hola, hola, ¿cómo están, chiquillos? Bueno, los pocos que están o los que vayan a llegar. Cafetería. Anda a acostarte, hombre. Tienes que estudiar mañana. Estamos aquí en el, con Franco. Franco Azul. Vamos a jugar unas partidas de Fortnite. Así que eso ya, démosle. ¿Le damos dudo primero o no, Franco? Sí, démosle nomás. Ya. Tranquilo. Ahí estoy listo yo. Dale, igual. Así que vamos, bueno, esto es histórico. Primera vez en mi canal que juego Fortnite. Me demoré en unirme a la moda. Según tú subiste a tu canal jugando Fortnite, pero un extracto, ¿cierto? Claro. Cuando te estaban cayendo de unos globos. Sí, un blooper. Un blooper. Un blooper. Sí, así que. Claro, la primera vez que juego vivo en directo. Estoy nivel 5. Yo soy nivel, no, cuidado, nivel soy como 30. Ah, ya, entonces. No va a hacer durar entonces la partida. Porque yo Ojalá. puedo cubrir y hacer esas cosillas. Ojalá, ojalá. Mira que de los muy buenos no soy, pero se hace el empeño. Ah, ya. Fortnite. Ya, estoy acostumbrando al Apex. Tengo que. No juego Fortnite el que jugué contigo, creo. Sí. Ese Es se como ve. similar. Sí. Se ve bonito aquí en PlayStation 4. Fortnite. A ver, voy a alejar un poco la pantalla. Y eso me marca. A ver. Marca tú nomás, Franco. Después ¿Dónde marco yo. podríamos ir? Vamos a ir a la balsa Odín. Ahí marcamos. ¿Dónde? Ahí No se veo está yo. nada. La balsa. Balsa Odín se llama, pero está marcado en el mapa. Ahí está. La balsa Odin. Yo, ¿cuánto tuvimos los desafíos? Tengo 4 de 7 a visita a todos los campamentos piratas. Eso Ah, de podríamos veras, pues. Chuda. completar. No, Debería. pero No, yo. en la Para la otra otra. partida. Oye, está llegando harta gente acá. Sí. Es que aquí hay donde más cofres, a lo menos he visto en el mapa. ¿Ya? Pero bueno, tratemos de tirarnos un poquito más arriba. Ahí vienes tú. Sí, ya llegué, vamos a subir acá. Vamos Ojalá para que no nos allá. pesque. Oh, hay gente por ahí. Voy a tratar de dar la vuelta. Aquí encontré un arma de arquín. No, aquí encontré un arma, menos mal. ¿Ya? Tengo como para disparar si llega alguien. Están disparando ya. Está lleno ya, pero tengo que ir, sí, a lootear. A ver, ¿dónde está el ciber? Oh, me van a ver. ¿Cuál es nomás, Pablito? Sí. Aquí hay vendaje por lo menos. Están por allá peleando. Voy a donde estás tú. Pilló un cofre. ¿Ah? Pilló un cofre. No sé Ya. si tenía armas, pero te dejé unas pistolas. Ya, Son voy. pistolas. Ah, ya, filete, voy para allá, no tengo. Están disparando ya. Aquí ¿No te vieron, estoy. sí? Ahí, acá, ahí, aquí, en este lado. Ah, ya, ahí está el cofre, vale. Cerramos la puerta. Ahí tengo algo, Agárrate. ¿sí? Vamos a. A ver, qué vamos a ver aquí, no hay nada, sino. Tengo que lootear. Ahí tenía una. Ah, filete. Ese es un rifle de francotirador, pero bueno. Sí. Esa dispara más rápido. Ya, mira, ya están. Sí, güey, tú tenías para. Tú tenías el blanco más cerca para poder disparar, claro, sí. Sí, ahí le estoy. Sí, pero ya. Como tengo rifle, no puedo. Estoy Ya. muy lejos. Subámonos. Estás. Ah, ya. Tratemos de matar gente. Okay.
Hay un cofre atrás, ábrelo. Bueno, cofrecillo, escudo. Qué delicioso. Un copete. Un copete, claro. Tengo harto, tengo un kit de medicina y vendaje. Vale, por si acaso. Vamos a recolectar aquí materiales. Quedan 37, compadre. Ah, bien. Estos se matan rápido. Sí, ¿eh? ¿Bajaste? Sí. Pero estamos dentro del círculo todavía, así no, todavía no llega la tormenta. Ok. Podríamos aprovechar de ir a dar vueltas por ahí. Sí, estamos en el anillo. Hay que tener ojo porque estos compadres de repente disparan de... Ni siquiera uno sabe dónde disparan. Sí, son ninjas. Sí, de repente voy corriendo y de la nada me disparan y no cacho por dónde me disparan y doy vuelta. Ya. Y no cacho. Son todos generalmente ninjas. Estos compadres, sí. Estos compadres tienen los rifles de francotirador. Sí, son camperos. Bueno, sí. yo estaba con el rifle, ¿no? Hace unos minutos atrás campeé, le disparé a alguien. Pero no le di. Encontré aquí una escopeta. ¿Ya? De las que me gustan a mí. Me he dado cuenta que con esa arma he podido matar más, compadre. Me es más fácil. ¿Con la escopeta? Además que hace más daño. Sí. Sí, no, sí. Tiene harta potencia, pero es corto alcance. Sí. Se llama escopeta táctica, por si acaso. Ya. Tiene que estar relativamente cerca de los enemigos. Sí. Sí, tiene sí. Corto alcance, pero... Pero hace mucho daño. Tiene harto, sí. Listo. Yo estoy recolectando materiales y soy súper malo para construir. No, sí, yo igual soy malo, pero... Ya. Algo podemos hacer, pues. Así es. Total, estamos dentro del área. Hoy está filete ese skin. Ah, sí, bueno. ¿Qué tiene? Este lo adquirí. Ya le voy a contar listo. Este lo compré. ¿Ya? ¿Cachai? Este es un skin que viene por default, por decirlo así. Y vale, y cuesta $5. Y te viene con 600 monedas de. Que te regala el juego. Ya. Y yo lo compré por Facebook a un compadre. ¿Ya? El cual mi hermano está suscrito. O sea, perdón, lo sigue. Y ¿ya? Me costó 4.900 pesos. Ah, bien. Se vendrían a ser como $8. Más o menos. Sí. Sí, porque el loco tiene que obtener la ganancia de los $5 y le sacará 3. Claro. Acá hay una casa. ¿Ya? Y lo compré porque lo encontré barato. ¿Qué pasó? Que cuando lo compré, ¿ya? El loco supuestamente me lo había instalado el kit en la consola. ¿Ya? Y nunca fue. Nunca fue. ¿Ya? ¿Y ya voy, ahí le estuve reclamando al compadre que había pasado y no me da respuesta. Hasta el otro día. No, el otro día después dijo que había tenido. No, pues no me contestaba. Después me dijo que había tenido problemas con el sistema, que no lo había podido cargar y que me disculpara. Que durante el día lo iba a hacer. Ok, le dije yo. Me avisáis cuando esté listo. ¿Lo hizo? Ya, yo estuve esperando durante la tarde. Ya. Hasta que al rato después me dijo, oh, ese es que tengo problemas con el sistema, se me cortó la luz. Ah. Me dijo, en cuanto llegue la luz, hago la operación. Ya. Bueno, yo resignado, le dije, ya, pero porfa, ojalá que llegue la luz para que me instale luego la cosa. Claro. Dijo, no, sí, no te preocupes, no te preocupes. Pasó el día, no me dijo nada. Nada. Pero hablábamos, nada. Estaba engrupiendo, ¿no? Ya, porque pasó otro día, estamos hablando que es el tercer día. Ya. Y durante el día se comunicó con mi hermano porque él estaba hablando por el teléfono de mi hermano. Y dijo que ya, que le diera la cuenta Epic. Que tenía, obvio, ya. Para poder hacer la operación. Ya le dije, yo se la dejé, no.
Y después salió con que no podía hacerla porque había salido, que volvían 20 minutos más y que me iba a hacer la operación. Chucha, dije yo, y al compadre ya. Puta, le estoy pagando las 5 lucas por la lesera y no es lo que me ha hueveado en 3 días ya. Sí, mucho No me tiempo. da. No te da respuesta. No, pues ya me está impacientando ya porque dije, puta, 5 lucas. Bueno, no era tanto. Pero Pero qué igual, pues, o sea, lata. yo hice una compra para que el compadre me respondiera a la brevedad y ya pasó 3 días y no pasa del esquema. ¿Y qué hizo al final? Hasta que al final de tanto que lo le hinché, ¿Ya? el loco cerca a las 8 de la tarde. Ya. Mira, hay alguien en el, disculpa, en el chat de texto que nos pregunta si quiere, si puede jugar. Claro, ¿por qué no? Sí. Tendrías que dejar tu El nombre de ID. usuario, el ID, y lo agregamos. Sí, pues lo agregamos. Deja tu panda GFX, deja tu ID en el chat para poder agregarte e invitarte en la próxima partida. Yo voy, ¿cómo está diciendo ¿Ya? yo? A las 8. ¿Ya? El loco dijo, ¿sabes qué? Ya estamos haciendo la operación. Ya, yo lo estoy esperando. ¿Ya? Y cerca a las 10 de la noche, recién, después del tercer día, me instaló el kit. Ya. Al tercer día, mira. Cacha. No, menos mal Después de tanto que lo que hinché, ya. A lo mejor porque dije, este estaba compadre está engrupiendo. claro. Tanto que hablaba, weón. Sí. Y después me metí a ver la página Facebook del compadre y había un loco que estaba también reclamando. Ya. Porque le había comprado un juego, parece el Darksider, no sé, creo que lo dijo. Digital y no se Y lo. sí, pues no se lo habían instalado. Y el loco estaba pidiendo explicaciones, pues no le daban respuesta. Ya. Mira, ahí Según él, culpó a la luz. lo. Ya, ahí Panda GFX dice que su ID es Luciano Vargas. ¿Se puede? ¿Existen esos ID? Con espacio y mayúscula. No tengo idea, pero si están viendo eso, debe ser. Ahí lo agregamos. Si Ya, pues. no funciona, tendrá que ver de otra forma. Claro. Terminando esta partida, te agregamos. Sí, ahí tendríamos que hacer partida de escuadrón. Escuadrón, sí. Okay, sí. Y eso, puta, sabéis que igual la vinera, porque dije, puta, 3 días, el loco no da respuesta, ¿no? ¿Sin qué onda? Claro, hoy estamos relativamente bien, van a empezar a llegar, hay que tener cuidado. Hoy estamos dentro de los 8 mejores ya. Sí. Porque puro dando vueltas. Claro. Y no hemos disparado a nadie, pero. Puro conversando. Mira, no, nos dicen ¿Cachai? que en el chat Panda GFX dice que si pueden poner el código del Discord. ¿Quiere entrar al Discord? ¿Aló? ¿Franco? Lo que este es un Discord. Pero es que se podría decir que es un Discord privado, no cualquiera entra. Claro. Tendríamos que hacer otro Sí, tendríamos que hacer otro Discord, que este es un Discord Discord privado, público. pero si nos puedes hablar desde la PlayStation 4, ahí te Sí, escuchamos. que conecte el audífono al control de la Play y podemos escucharlo igual. Podemos escucharlo. Así nos vas diciendo, voy para allá, voy para acá. Sí. Así que si tienes los audífonos o manos libres de en PlayStation 4, lo usas y te escuchamos durante la partida. Y así, pues, guacho. Claro. Menos mal que reaccionó y Un juego te. y la primera vez que lo hago, ¿no? ¿Ya? Al tercer día, recién me lo viene aquí un. Ya. Creo que esto es una llana, un Sí, guanab. una piñata. No sé. Ah, no, chucha, no, hay que marcar Sí. con el cuadro. Sí, yo la. Ah, Aquí te dale, van a pues. dar el. Ok. Mira. Oh, bueno. Aquí no llegó más cosas. Sí. A todo Aquí tienes para hacer. esto. Para poner. Sí. A todo esto, oye, hay que tener cuidado, ¿ah? ¿Eh? Porque él mira el anillo. Está chiquitito. Sí, estamos. Hoy estamos ya cerca. Sí, te fuiste Yo para creo que los allá. compadres deben andar por aquí, así. Sí, ten cuidado, pero no nos Yo separemos creo. tanto.
Creo que deberíamos hacer. Ah, chucha, echa nomás. Sí. Ahí está, le hice, ahí te hice una puerta. Por el otro lado. Gracias. Es que aquí vamos a ser blanco. Sí, no, pero vamos a estar más protegidos, vamos a poner una trampa. Cambio. Ah, ya. Porque nos van a. Sí, nos va. Esa. Van a venir a buscar. Sí, no, sí. Es que no, nos tienen que disparar. Ah, ya. Sí, porque sí, van a empezar a llegar. De No hecho, aquí puedo. podríamos. ¿Ah? Paseo de la Hacer mar, lo pasé esta weá. una ventanita para poder campear Chucha, desde acá. Eso. no sabía cómo hacerlo. Ah. Ahora me acordé. Es Ya. como Minecraft realmente que no sabía cómo construir cuestiones. Me dice que si quiere nos pasa su grupo de Discord, el Panda GFX. Sí, lo que pasa es que tendría que yo configurar ese grupo para que se escuchen en directo, porque estoy transmitiendo desde una computadora con un programita que se llama OBS, entonces tengo que configurar varias cosillas para que el Chucha, Discord se está. escuche en ¿Quién disparó? el, se escuche en el directo el Chucha. Discord. Sí, ¡Oh! no. Aquí, cierra, 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 cierra. Sí. Oh, Cierra, cierra. sí. Ahí logré. Puta, no me fijé, estaba mirando por los otros lados. Pero yo sí puedo. Sí, pero tienes que cerrar acá. Cierra, cierra el. Ah, Está espérate, disparando, no, está sí. disparando. Que voy a tener que. Chucha. Ahí viene. Oh, me mata. Oh. Nos mató en el Acuérdate. aire. Quedamos quinto. Ah, sí, eso. Algo es algo. Sin hacer nada. Puro conversando. Ya volvamos a la sala y vamos a agregar al amigo. Sí, dale nomás. Que se llama Luciano Vargas. Vamos a buscarlo con ese ID a ver si lo encontramos. Tendríamos que cambiar a modo escuadrón entonces. Sí, para que pueda entrar este chico. Ok, es 4. Agregar amigos. A ver, ¿será verdad? Pues van a estar troleando. Ya, ahí acabo de enviar la solicitud a Luciana Vargas. Así que eso. Oh, que tu ID de Fortnite es. Ah, ok. Ya, probemos con ese ID que nos acaba de. Espero que no estén troleando. Quién sabe. Ojalá que Y. no. Ojalá que no. ID. Ya, enviada. No se pudo enviar, no se encontró, no. Para mí que es troleo. A ver, ¿quién es el loco? Panda IDNROKU. ¿Y a qué se refiere Sport Play, Franco? No tengo idea. ¿A qué Yo te creo que refieres? está preguntando si estamos jugando por Play. Sí, pues, estamos jugando en la Play, pues. Sí, estamos jugando PlayStation 4. Así va. Sí, bueno, agregué a Luciano Vargas, o sea, se envió la invitación a Luciano Vargas. Pero ese ID, ID no sé cuánto, no se encontró. Así que.
Espero que sea Luciano Vargas, pues no Panda GFX. ¿Es tu usuario, no? Que dice que subí Fortnite y es YTN Roco, pero no. Así que no sé, que lo esperamos un ratito. Franco, ¿qué hacemos? Démosle unos minutos, pues si no continúa, no, pues será para la otra. Ok. Porque agregamos a un tal Luciano Vargas, la invitación fue enviada. Sí. Ya, ok. Dice que no puedes poner tu ID en el chat. Ay, que tengo el computador. Escríbele tu ID, pues, Franco, para que... En el chat escríbele tu ID, Franco, para que te agregue y ahí tú lo invites. Que tengo el notebook lejos. Tendría que pararme, moverlo, sacarme los audífonos. ¿Puedes, Franco? Ahí lo envío. Ah, ya. Ahí, ese es el ID, compañero. PandaGFX. Sí. Si me llega alguna notificación de invitación, ahí lo acepto. Si no. Ya. Y la invitamos. Sí. Por mientras esperar. Por mientras bailemos. Sí. Bailemos conga. Conga. El tucón, sí. Puta, falta el tucón aquí. Sí. Un día lunes debe estar saturado ahí, cansado. Tuconcillo. Ahí te llegó algo, parece, ¿no? Sí, me envió. Ya. Un ID de Roku. Bueno. A ver. Joder, extraño esto que no. Primera vez que nos piden jugar. Porque los otros juegos que hemos jugado acá. No sé, un Apex, un Real Tournament. No nos piden jugar. porque no son juegos muy populares. Pero acá ya hay gente que quiere jugar con nosotros. Eso es bueno, es positivo. Sí. Ahí nos ayudan. Ok, ahí está aceptado. Y tendríamos que enviarle la... al grupo. Ahí nos envió la solicitud. Ya. Pon a mí. Tendría que enviártela a ti. No, pero tú puedes añadirlo al grupo, ¿no? Sí, mejor yo lo añado. Calma. Sí, ahí te van a invitar, PandaGFX. Recuerden suscribirse. Te invitaré al grupo. Y ahí te invito. Ahí te he invitado, Panda. Estamos en escuadrón. Sí. A ver qué nivel será nuestro amigo Panda y FX. Vamos a bailar. Ah, hola Tucón, ¿cómo estás? Dice Pablo, arreglé esa pestaña secundaria para el Discord de Player 2, como lo hace Víctor Donoso. Ahí no caché. ¿Qué cosa, Tucón? Oye, entra al Discord. ¿Qué estamos hablando? Entra al Discord, a todo esto. ¿Estás invitado? Sí, pues aprovecha, pues. Con Guita, pues, para que conversemos un ratito. Sí. Si es que te dan permiso. Adapta eso, no sé qué está escribiendo tú. Y Don Panda GFX, ¿lo invitaste al grupo, Franco? Sí, todavía no aparece. Pin el público, no sé qué. Eso acaba de escribir Panda GFX en el chat. ¿Qué se refiere? No tengo idea, espérate, que estoy en el WhatsApp también. Calma. Pin el público. Dale al botón Option. ¿Cómo se llama? Te estará diciendo a ti o a mí. A mí, yo creo. Ya, botón Option, ya. Privacidad. Está público. ¿Está público? Sí. Privacidad, público. Sí, está público. ¿Yo también? Yo no juego de manera privada. Yo también estoy público, estoy yo. Ya, invitémoslo, ¿no? ¿Cómo es que? Ah, dice Tucón que está en modo low profile. Porque le dieron duro y dieron la pega. Pero mejor es que el loco está en otra. ¿Ya? Mm,
No, compadre, pues te estoy invitando. Pues nosotros te estamos esperando acá en el. Sí, te acaba de En enviar el. de nuevo la Sí, pues te lo vi varias invitación. veces. Sí. Y estamos, sí, pues estamos en modo público. Así que vamos a esperar, yo creo que unos 2 minutos más y empezamos nomás. Pues después intentamos invitarlo de nuevo. ¿O no? Sí, esperemos unos minutos. Bueno, yo lo invité de nuevo varias veces, pero es que él me invita también, está en otro salón. Que dice, sale Battle Royale 1 de 4. Pero es mejor que tú entres a la sala de nosotros que nosotros entrar a tu sala. Sí, así que si nosotros trata de entrar a nuestra sala Panda FX, ya que la control, así la esta sala la controlo yo, como estamos Sí. transmitiendo en directo. Ahí entra tú con al Discord. Hola, Tuco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Bien. Oye, ahí no te consigo. Oye, me refería a que tienes que hacer una pestaña secundaria en el Discord de PlayerDogs para los invitados. Sí, pues sí, eso estaba Y pensando. la Sí, de hecho, pestaña tendríamos que hacerlo. de staff. Así para que se sientan más los visitantes Ah, cuando quieran sí. hablar con ustedes. Sí, verdad, tienes razón. Pero nosotros El no habíamos. Ahí mandé mi ID en el chat PandaFX. es más complejo eso, tienen que parece que lo estar hizo Loba del otro. teniendo dos weas. Claro, tenemos dos Discord, el de este y el de los fans. El Eso lo hizo Víctor el Donoso Peluda. tiene como dos carpetitas, dos pestañas para hablar. En el mismo Discord, claro, eso podríamos hacer en este mismo Discord, otra pestaña pública y esta que sea privada. Y así juegan Con los los subs. monigotes. Claro. Ahí en el, acabo de mandarme ID PandaGFX en el chat. Por último, agrégame tú y yo te invito. Y ya que parece que no se puede unir, si lo Muy invitamos. probablemente vos sabés que están enviando la solicitud nosotros. Y ahí me envió por fin una solicitud de amistad. A agregar amigos. Ahí. Omitir. Ya, ahora sí. Aquí está. Invitar al grupo. Ahí te acabo de invitar de nuevo. O sea, por primera vez. Panda FX. A ver si entra. ¿Logrará entrar o no? Que yo esto lo tengo público. Privacidad pública. Ahí entró. Por fin. Ya. Démosle. Listo. Yo lo tenía que invitar. ¿En qué nivel está? No me di cuenta. No, no tengo idea, pero ya demoré más. Ya. ¿Y eso qué más cuenta tú con? Estaba hablando el chico, ¿cierto? Sí, está hablando en el en la Play. Ay, es que como no lo escucho. Sí. Pero Es ¿qué un más? ratilla, ¿no? No. ¿Tienes un ratilla con voz de ardilla? Claro. No, todavía. Puso mutegre. Hoy andamos con un Real Tournament. Ah. Oye, de hecho tendríamos que jugar algún día un Zula. rato. Zula. ¿Cómo, Franco? Deberíamos jugar un día de esto de el Unreal. Claro. Se echa de menos el juego. Sí, los clásicos de antaño. Oye, ¿qué les pareció el Gloat en la tarde? Bueno, Sí, está me bien. gustó. Es Está súper bien para los jugadores. jugable. Sí, es súper jugable. Me sorprendió. Él tenía muy poco lag. Y muy pocos títulos. Sí, también. Pocos Sí. títulos. Sí. Y un poco viejito los títulos. Debería tener Pero. una parte de juegos clásicos. Sí, eso le falta una categoría de juegos clásicos. Su Quake 3 Arena. Ah, ¿qué marca? ¿Yo? Marque el amigo. Le damos el honor de que marques Rocco. Lo hacemos Ah, por.
Ahí marcó. ¿Marcó? Sí, vamos para allá. ¿En cuál marcó? En el 306. No, yo lo caché ya. Sí, bu. Sí, 309 marcó. ¿Y hasta qué hora estuvo? ¿Vieron el Oblea vivo por ahí? Hasta. ¿Qué hora es eso? Las 12. Como la. Empecé el directo y saludó y se fue. Y se fue. Y le compartió el enlace. Lo agarraron en la oreja. Sí. Y lo hace bien. Tiene que dormir el huevo. Y lo advierte lo más. Sí. Anda, acostarte mierda, lejos. Un puberto todavía tiene que. Tiene. Responsabilidades ahí. Pobre Olea. Pero lo bueno es que le da el sábado domingo y parte el viernes igual. Lo aprovecha bien. Sí. Sí, porque los viernes y sábados me dice que puede jugar. Yo no llegaba. Ok, a Rocco. No me acordé. Ok. Fue a la casa Rocco. Los viernes y sábados me dice que puede jugar. Y el Oblea. Ah. Y. Ahí me puede acompañar en Fake Kid, me dice. Buena. Yo voy a tratar de apoyarte igual, Polito, lo más que pueda. Una vez teniendo más tiempo, sí. Claro. Ah, bacán. Sí. Sí, claro, pueden jugar ustedes ahí Fake It también en su beaten up, su final fight. Oye, todo esto, aprovechando que está este amigo, te invitamos para que te suscribas al canal anexo que tenemos nosotros como grupo. Ah, se llama Player Dogs. ¿Verdad? Si es que tu compa puede compartirlo, porfa, el enlace en el canal de Pablito. Sí, na que ver, Pablo. Y también al mío. Ah. No, pero, de hecho, claro. Estamos jugando en el canal de Pablito, pero. Sí, pues tú compa. De paso. Pero tú eres mod, pues. Tu compa. Comparte ahí Player Dog el link al canal. Voy a habilitar un. ¿Cómo que se llama? El. Boot. Netboot. Franco, ¿cómo se llama eso? Ese boot que te escribe en el chat. Nightbot. Nightbot, ese. Nightbot. Pero ahora que está Rocón, pero sea nuestro Nightbot por ahora. El, sí. Nuestro Nightbot sí. Interino. Ah. ¿Qué? Hoy estamos. Promocionando los canales. Claro. No veo gente. Andan por allá, no. Allá todo. No, mierda, encuentro una escopeta. Bueno. Ya. Tengo dos pistolas. Las mismas pistolas. La misma algo, algo. Sí. Encontré una escopeta también. Tengo 9 balitas. Oye, sí, en Fake It ya, ahora la base de datos de juego es súper amplia. Porque se agregó Sega Genesis. Y Sega Master System. Entonces ahí tú querías jugar con nosotros, ¿te acuerdas tú con el? ¿Qué juego nos había recomendado ese de Genesis? No sé, Alien Storm, creo que sí. Nos había recomendado uno para jugar en Fake. Acuerdo. Chucha, con todo. Están aquí todavía. Sí, estamos todos juntos. Es que estoy pendiente de WhatsApp también, así que me disculpo. Ya. No, está bien. Oye, bueno, me puse a transmitir Fortnite y al tiro de inmediato tuvimos gente que quería jugar con nosotros, Tucón. Qué bueno. Aún sí. Se le puede sacar algo a Fortnite. Sí. Hay harta gente que. Todavía le llama la atención el juego. Claro. Yo lo juego más que nada porque como obtuve el pase de batalla gratuito, le doy caña. Pero de no ser así, no lo hice pescado. Ya. Tengo que sacarle provecho, pues si me lo entregan gratis. Claro. ¿Cómo no voy a poder jugar? Obtengo skin por cuestiones que lo básico no lo podría tener. Claro. Aquí ya lootearon, parece. Oye, esto se va a empezar a cerrar. Debiese sí, estamos cerca, ¿no? Sí, no estamos lejos en todo caso. Quedan 2 minutos. Ya lootearon por acá, parece. Parece, sí, porque ahí se ve una escalera. Tengo 3 pistolas, la misma cantidad de municiones. ¿Se podrán fusionar? ¿No tenía otra arma? Sí, tengo una escopeta, pero 13
¿Quién es el Balas. otro cabro que lo acompaña? El Dani Carbonetti. Si no, te lo asignó la máquina, no asignó. Debe ser argentino, yo cacho. O ¿quién italiano. Era Ropo? Nuestro amigo del el chat. El chico, ¿no? Que se ve que se integró con nosotros. Sí. Buen nombre. Sí. Ropo Mother Life. ¿Se acuerdan de eso? Ah, sí. Del ah, pues. Sí, sí. Ropo Mother Life. Sí. También está Rocco Siffredi. ¿Cuánto? Rocco Siffredi. ¿Quién es Rocco Siffredi? Un actor italiano. Ah, el cabrón. Ah, ya. Rocco Siffredi. Claro, también está. ¿Siffredi o Siffredi se llama? Rocco Siffredi. Con Z. Ya no lo cacho. Tengo ya quién es. Rocco Balboa. Rocky Balboa. Rocco Balboa. Yo cacho que deberíamos ir corriendo ya al círculo. Sí, me queda un minuto y algo. Vamos, yo voy para allá. Vamos. El Fuji Mobile. Y ajá. El teléfono se me calentaba, pero hasta llegar a 120 grados. ¿Jugando Push Mobile? Ya la ves transmitiendo. Ah. ¿Qué pasó, Franco? ¿Se nos pegó? ¿Ah? Sí. Que como digo, estoy con pendiente del WhatsApp también. Ya vamos. Okay. Saludos a los dos espectadores, a mí y Tugón. Claro. No, pues para los que vean la repetición después. Gracias a Tugón por apañar. Sí. Bueno, las repeticiones me sorprende. La gente ve mucho más las repeticiones que el directo. Sí, es que igual se debe entender que estamos transmitiendo una hora donde la mayoría de la gente ya está durmiendo. Y claro. Un periodo y donde la gente trabaja y otro estudia. Así que sí, claro, es transmitiendo. Es tan valorable. Tarde, claro, ¿no? Como yo estoy últimos días de vacaciones. Oh, se desconectó nuestro amigo Rocco. ¿Estás de vacaciones? Sí, llevo ya una semana. Me queda esta semana, ya llevo una. ¿Vaya a salir al campo? Fui ya un par de días. Llegué a Conce. Iba a ir a a Santiago. Pero ¿a ir a Tucón? Claro. Pero al final fui a Conce a comprar juegos. Fui al ¿a qué parte va? En Concepción, a la tienda Z Mart, que queda en la Plaza de Armas al frente, al lado de un ¿al frente de los Yoko? Frente a los Yoko. Sí, ¿tomaste café a los Yoko, no? No, pero entré a ver las máquinas. ¿Esto estás a piarse como los pobres? Sí. A pedir un vasito de agua. Claro. Oye, mira, le dispararon a Dani Carbonetti. ¿Lo vamos a buscar o no? No, está muy lejos. Y allá vienen en el 340 y algo. Sí, pues allá en Zmark fui al final a comprar los juegos. De Play 4 me compré dos juegos. ¿Está ahí dentro del círculo? Sí. Cuidado que acá atrás viene gente, parece. En el 327. Oye, Pablo, ¿te interesa coleccionar Chaya de PlayStation 4? Sí. ¿Juegos? Para hacer una librería. Una librería, tener la pared así llena de Chayas. ¿Juegos Chayas? Cuidado, ¿sí? Franco. Chucucha. ¿Qué me disparó? De arriba están disparando. Hay un. Que alguien me proteja. Sí, bien. ¿Dónde está? Están tirando granadas. Sí. Los mataron de una. Era un dúo, o un escuadrón, perdón. Uy, ¿quién tenía una escopeta morada? ¿Tú? Sí. Oh, esa buena arma. Me la había regalado el Rocco. Sí, pues tú entonces juego, no fue el amigo. Juego Chaya, además. Lo que pasa es que en el Falabella online. ¿Ya? Había una
de repente te ponía a ver, ponís juegos de mayor a menor. ¿Ya? Y hay como 5 títulos que cuestan 3.990 y 2.990 pesos. Ahí son juegos independientes, ¿sí? ¿No conocí? No, son. No, que vi el. No sé, pues el Grand Prix 2012. ¿Ya? Grand Prix 2012, Fórmula. Y el Destiny. El Destiny. Destiny, sí. Con las tres facciones hasta como a 3 lucas. A 3 lucas, no sería malo. Voy a darme una vuelta por falabella.cl. No sería malo. Vivo. Oye, nuestro amigo se nos fue, nuestro amigo. Lo voy a invitar de nuevo. No está, se desconectó. Se le apagó la. Se le cortó la luz. Una, dos, se le cortó la luz. O lo mandaron a acostarse. Claro, debe tener una mamá oda, yo creo. Una mamá oda, sí. Ya cambiamos a modo. Sí, porque no está conectado la Play. Mira, así. Pongamos el modo combate en equipo. Ah, ya. Combate de equipo, se llama en escuadrón este. Sí, ahí está. ¿Ya? Vámonos. Ok, ahí está. Aquí hay más posibilidades de que sobrevivamos más y que podáis matar los weones. Ah, ya. Ya, pues fui al Centamar y me compré 2 juegos de PlayStation 4. Adivinen cuáles. Resident Evil 4. Ya, sí, ese uno. Puede ser, ¿no? Y Resident Evil Collection. De Leon Generation. ¿Va? ¿Se nos fue? ¿Se nos cayó Pablito? Hola. ¿Aló? ¿Eres tú? Escucha ya, bueno, ya sigámonos. Yo seguiría hablando. Pablito parece que está en línea. Hola, ¿hay alguien? Está en directo, po. Ahí sí. No, aquí estoy. Hola, ¿me escuchan o no? Hola. ¿Qué pasó? Ahí volví. No, el micrófono se había desconectado. ¿Qué? Oye. El T no sé cuánto. ¿Cómo lo callamos acá? Hay como 1000 en la lista. Sí, es que lo que pasa es que algunos no se pueden callar. ¿Ya? Porque no te da para. Claro, así vamos me. Vamos a tener que escucharlo. No hay. Ay. Ya, dejemos lo que hable que se exprese. ¿Escuchando ratas? Sí. Espérate. El español. Que se haga famoso. Ahí mutea uno. Pero queda otro. Pero el T con el que parece código. Sí, y se escucha una mamá también ahí. Ay, bueno. Se escucha una buena mamá. Un saludo para la mamá del T69. Claro. Está en vivo por el canal de Palito de Conchero. Sí, no se pueden. Mutear. Pero el mocosito nos podrá escuchar a nosotros, ¿no? No, porque yo estoy sin el. Sí, estoy... no nos puede escuchar. Estoy sin el micrófono. Oh, me molesta. ¿Estás? Si quiere mandarle saludo a la señora. No puede ser. Claro. ¿Para? Mil. Mil. ¿Dónde? Oh, ahí estamos. Bueno, estamos aquí están, mira, aquí. Como te digo, son de escuadrones. Aquí estamos dentro de un grupo donde hay 20 hueones. Ah, ya. Y tenemos que competir con otros 17. Pero aquí la diferencia es que si te matan, ¿ya? Volví a la vida. No es que termine el juego. Ah, ok. Así que lleguen al objetivo que son 100 muertes. Ah, ya. Aquí tenéis posibilidad de matar y conseguís buenas armas también. Espérate, voy a ver si puedo desactivar el chat de voz. Estoy volviendo loco.
Ahí lo desactivé. Puse, desactivé el chat de voz general. Ay, ¿cómo es? ¿Cómo le hiciste? Fui a las opciones de configuración globales. ¿Ya? A la pestaña audio. Y ahí se desactivó el chat. Aleluya. Dice ardillas off. Sí. Ahí está. Sí, ahí lo pongo aquí también. Sí. Bueno. Sí, si no. Vamos a volver loco. Aquí tratemos de conseguir la mayor cantidad de armas posible antes de irnos al círculo. Si total. Ah, ya. A ver. ¿Qué me contáis tú, Concito? ¿Cómo todo el día de trabajo? Estuvo bueno. Oye, ¿sabes que no me gusta este juego? Que estos modos son muy potones. Sí, son colombianos. Bien proporcionados. Sí, no pueden estar normales. Son. Todos son colones. Sí. Son Kardashian. Kardashian. Suelto por Lexida. Son unos Kardashian esos. No, y la paleta de colores parece Paint. Sí, sí. como esto, una caricatura, literalmente. Ah. Un CGI, esto animado de Disney nuevo, un Toy Story. Ten cuidado, tú no vayas a ser menores de edad, lo que las minas van de día. ¿Ah? Claro, el bonito que está con el hacha. Ajá. Pero es que en The Fortnite son menores de edad. Claro. ¿Qué está ocupando el Pablo? ¿Ah? ¿Cuál? Y dice el, no, dice Franco, no voy a hacer los skin, no voy a hacer chicos. Ah. menor idea. ¿Qué hay acá? Son trapo. ¿Qué se hace con esto? ¿Un paracaídas? No, mi palo hace rato anda con una picota. Sí. ¿Qué será eso? Esos son los paracaídas, pero tú ya tenías para fenomenal. Fíjate que en el menú tení al final 50 tengo. 49 paracaídas, 50. Sí, y se usan. Mira, tú te tiráis de una altura, podí abrir el paracaídas. Ah, ya. Ok, ok. No te vaya a caer, pues, o sea, si te caes de una altura, no vaya a morir porque vaya a abrir el paracaídas. A ver. Voy a hacer. Tienes el que abrirlo, sí. Sí. Petar el. Saltai y. El R2. El X, en este caso. Ah, el X. Aún está la lechuga. ¿De quién? La lechuga no es, aún está. ¿La lechuga? ¿La lechuga? Sí, un arbusto que se disfrazan. Ah, el arbusto, sí, para campear. Ah, la lechuga. Yo una sí. Vez lo lucé. No me acuerdo si era una partida con. Fue un directo, creo. Player 2. O oh, no, fue en Player 2. En otro canal que no vamos a nombrar aquí. Y me acuerdo que quedé segundo usando el arbusto. Lo que se sacaron fue el. No. Vamos, Polito. Sí. Para allá, bueno, estamos cerca. Sí. No, pero en caso si morimos, no importa si vamos a aparecer en el círculo. Ah, ya. No, y tampoco hay que perder la. ¿Fue el carro de. El carrito de compra? Sí, se lo sacaron. ¿Lo sacaron? Sí, lo sacaron y pusieron. Un skate. De Volver al Futuro 2. Sí. ¿Y debiesen haber dejado los dos? ¿Por qué sacaron el carrito? Ni idea. Entretenido lanzárselo yacas. Parece que ese. A lo mejor el carro era robado. Estaba del principio del juego. A lo mejor era robado. Dice tú. Decía ahí. En el supermercado. Claro. Decía Bigger. Bigger. Econo. Sí. Econo. ¿Cómo que se llama el del chancho? Super. De los mayoristas. Super 10. Sí. Super 10. A cuenta, ubican el a cuenta, ¿no? Sí, mira aquí. Donde sale un pollito, un gallo. Sí, un gallo, sí. Y me dice, ahora entramos en la acción. Okay. Me da risa que ese dice fuera bodega market o algo así. Que no es supermercado, pues se supone que es un bodega market. Siempre cuando trae la cuenta es un puro. Son puros rack. Sí. No son góndolas. Claro.
Son como, es como si fuese una bodega, pero los precios son los mismos. Así que de bodega. Bodega el. Chucha. Bodega lo visual. Claro. Ah, tenemos las mismas armas. Sí, no, si aunque tú mueras, vaya a conservar las armas. Ya. Soy puro pajareando aquí. Hay aquí en Parque Jurásico. Puro dando la cacha. Sí, se ve bien. Se ve muy bien PlayStation 4 y Fortnite. Mejor que en Xbox One. En Xbox One se ve como tan gris. Ah, oye, aquí está la guerra. Está la zorra. Sí, hay que tratar de. Vienen cayendo todo acá. Sí, aquí estamos dentro de la zona de guerra. Ah, ya. Aquí tengo escudo. Trata de matar, Pablo, trata de matarme. Ok, sí, estoy usando escudo. Ya. Está, pero. Aquí parece un mosca. Que como sí. Hay muchos hueones juntos en un solo lado, te cuesta ver cuáles son los tuyos y cuáles son los enemigos, de repente te parecen. Claro. ¿Y cómo sé cuáles son los de nosotros? Ahí maté a uno, ¿eh? Ahí salí yo, ¿no? Ah. Tu primera víctima. Oye, ¿está en la etapa del coyote? Sí, corre camino. Tiene hasta su musiquita ahí. Me dio, le está disparando por la espalda, se va a vengar. ¡Oh, lo maté en el aire! ¡Oh! Bueno. A lo Matrix. ¡Oh, me van a matar! Si me matan, respameo, ¿cierto? Sí. Ah, oye, los que tienen ese cursor blanco sobre la cabeza son de nuestro son equipo. Los tuyos. Ah, ya. Yeah. Sí. Los que no tienen nada son los que hay que asesinar. Yo pensaba que era un ala celeste. Maté a otro. Buena. Pablito, aquí tenemos opciones de matar. Sí. Aquí tenemos que alcanzar nosotros la meta de 100. 100 ya. Quien la consiga primero gana la partida. Ah, me mataron. Pero respameado con la misma cantidad de arma, ¿o no? Sí, no, sí. Ah. No pierdes nada. Esto me gustó, parece más un deathmatch, tipo un sí. Real tournament. Aquí está el arbusto, pilló la lechuga. Lo bueno es que aquí revivís, no es que te mata ni cagó el. Claro. Lo Matrix, ¿no? Me acuerdo cuando no sabía jugar. Como Franco tiraba, reflejado, 50 metros. Oh, me mataron. Cuando, o sea, ahora tampoco sé jugar mucho, pero antes cuando era un cero a la izquierda, creo que haber jugado Guerra de Comidas. Y yo le empecé a disparar a los de nuestro equipo, pa, y me quedaban. Me quedaban viendo cómo les disparaba y empezaban a bailar. Y no entendían qué mierda estaba pasando. Claro, empezaban a bailarme así. Y yo disparando. De hecho, eso está grabado, pues está en un directo en el canal de Player 2. ¿Fue en verano o el año pasado? Este Pablito. No, así fue a cualquiera le puede pasar, pues sí. Mm. Uno al principio hoy no en día la gente dice, hoy está, los niños bailan Fortnite. ¿Ya? ¿No dicen los niños bailan el baile de la mochila? se llama baile de la mochila, po. Se llama. ¿Ese que hizo Jorge Alice en Viña? No. Sí, claro, ese mismo. Ah, quedamos segundo. Quedamos segundo, bien. De dos. Regresar a la sala entonces. Vamos al lobby. Sí. Vamos, pero se puede. ¿Ya? Se puede lograr ganar. Así es.
Démosle, no, no, Pablito. Aquí, en este juego, puedes subir de nivel más rápido. Ah, claro. Tienes razón. Este celular. Oye, a todo esto me subieron la velocidad del internet. Por lo mismo dinero. Ah, que dile baja la televisión porque tenían dúo. Y como dile baja la televisión, me tuvieron que actualizar al plan vigente. Y las lucas sí, pues son las mismas. Movistar. No, Telefónica del Sure. Ah, yo. Y bueno, la cosa es que tengo 60 megas de subida. Bueno, wow. De subida, cacho. Nunca había tenido tantos megas de subida. De bajada 200, pero de subida 60. Pero yo así puedo hacer hartas cosas a la vez. Por ejemplo, streamear, jugar, subir cosas a Mediafire. Ver Sí, porno. pues. Claro. trabajar en Recua. Claro. En Cuevana. En Cuevana pueden ver Netflix tranquilamente acá en mi casa por mientras que yo hago streaming o En un YouTube. comienzo yo tuve 200 megas de bajada ¿Ya? y cuando estáis subiendo eran 10 megas, weón. Oh. Asqueroso, moviste. Sí. No, y ahora Movistar se puso más que oso porque tiene umbrales de descargas. Onda Hasta 500. 500 gigas, claro, y de ahí te baja la velocidad. Más que nomás, Pablito. Ah, ya. Yeah. Sí. Bueno, yo lo alcancé a probar, no llegaba a los 500. Ah, no llegaba a los 500. Con No, lo que tú siempre usabas. llegué a 300. Ah, ya. Y eso que acá un tiempo no tuvimos antena. Yeah. Y veíamos todo por YouTube. Ya. Hasta Yeah. Ah. Canal 13, Ya. TVN. ¿No llegaste a Y 300? llegué a 300. Por lo general llego a 200. 280. Ya. 200 Bueno. consumo. Oye, pero entonces por eso tendrán ese límite de umbral, porque nadie debe llegar a ese límite. Sí, pues yo peleaba con el ejecutivo por un comienzo, decía, pero ¿cómo 500? Yo me lo voy a pasar. Es que nadie pasa 500, tenía que ser un pirata que suba películas, dijo. Me Ya. decía el ejecutivo. Sí, Tiene que sí. ser un cibercafé ilegal. Ya. Cuando esperé una charla, una reunión, hablaban que en el centro de Santiago Ya. habían demasiados cibercafés peruanos, extranjeros, Ya. que estaban haciendo llamadas IP. Entonces, Ah. contrataban telefonía normal y Ya. generaban y no pagan imposiciones como comercial. Bonito, ¿existe el cibercafé? ¿En serio? Sí, pues esa gente no vive en piezas. Lo único que tienen son sus móviles. Ah, ya. Entonces, ellos están atrasados. ¿Cómo? Están atrasados años luz con Sí. las cosas, pues entonces sí, aún sin Vaya, la chupa, la última chupa en consumen mate, sí, el café, cibercafé. weón, porque para acá ya no. Claro. Acá esa gente Acá. no. Acá en Chillán hay cibercafé, pero hay como dos en toda la ciudad. Y en el centro, centro, Sí. así como en el corazón de Chillán, porque si no, no iría nadie. Sí, no, sí, ya es difícil pillar cibercafé. Y yo todavía voy a los ciber, pero a imprimir cuando ando en el centro y necesito imprimir algo. A eso voy nomás, a imprimir. Sí. Aunque ya. ¿Y ocupáis un equipo o pasáis el archivo? Paso el archivo, en uno paso el archivo, en el otro los desgraciados te hacen ocupar el equipo y te cobran la impresión y el mínimo Y el por ocupar equipo. el equipo. Son vergüenza. Así que a ese no voy, pues voy, trato de ir al. ¿Qué me dejan imprimir sin no ocupar equipo? Como que te pasaba un equipo con Photoshop y Illustrator y Con Office completo. suerte prende el equipo. Claro.
Ahí sí daría ganas ocupar el equipo. Con suerte se puede imprimir en el equipo. Oh, está construyendo ahí. Ah, son de nosotros. Sí, bueno, y estos dos cibercafés que quedan acá son como emblemáticos. Así están como desde que existen los computadores acá en Chile. Ah, ya. Onda. Están, no sé, yo de que del año 95 que están ahí. Los paga el Estado. Claro. Están como en el año. Están lavando dinero. Claro. El cibercafé pasado, me acuerdo que se pasaban cosas raras. No sé si ustedes vieron o escucharon cosas raras dentro de un cibercafé. A mí una vez me pasó que una pareja, porque había un cibercafé, uno de los dos cibercafés tenía como box privados. No sé si. Ah, sí. Sí. Entonces, una pareja estaba literalmente afilando ahí, ahí en uno de esos box. Trataba de pensé que eran mitos esas cosas. Y se movía, no se escuchaban gemidos ni nada, pero el movimiento, la vibración, las réplicas se sentían. Y eso me pasó una vez, después no volví a ir a ese ciber como en 5 años. Después Pablo ya con un lisofor así. Claro. A echarle a los asientos. Claro. Con jabón líquido así. Para lavarme la mano después. Le ponía una bolsa ahí encima el teclado. Claro. Eso me pasó y otras veces que había gente viendo pornografía y cara de raja sin audífono. Como que lo hacían a propósito para que otros los vieran así o los escucharan, no sé. Puede ser. Y esas dos veces me pasó esas dos cosas raras y al final terminé yendo al otro, al más céntrico, que no tenía box, sino que una sala abierta. Sí, después están disparando. Con el documental de contacto. Ya. Después se modificó y ningún ciber era con cabina. Aquí todavía ese que te cuento donde vi esas cosas raras tiene cabina. Parece que no. No vio contacto. No vio contacto. Todavía tiene cabina. Privados. No sé, de repente acá en el centro había un cibercafé peruano. ¿Ya? Y los teclados eran negros y estaban cochinos. Los mouse. Todo un trajo de su uso. Para mí quieren comer salchipollo, salchipapa, comían encima de los teclados. Sí, a lo mejor eran. Era un poco de. Eran blancos, estaban negros de cochino. Claro. ¿Quién le dan ganas de ir a esos lugares, man? Y las sillas tenían manchas negras. Oh, una trampa. Sí. No, y bueno, el típico cibercafé que los mouse o los teclados tenían teclas gastadas y no funcionaban. ¿Todavía pasa eso? O que. Me queda la mano por asiento. Sí, o que el mouse, la ruedita del mouse, que en ese tiempo usaban ruedita, no funcionaba bien. Ah. Para mí, quiero que acá hay unos con bolitas. ¿Ah? En el centro hay unos mouse con bolitas. O... ¿Todavía? ¿Serio? Sí. Y hablo que son internacionales. Gosh. En Centro Cibercafé, yo acuerdo que. Hay un cuarén que te atiende. Un cuarén. Me acuerdo que cuando viví el año 2012-2013 en Santiago Centro, había un cibercafé ahí en Tarapacá con San Francisco. Y era súper chiquitito, así era como un departamento japonés. Así habían como 10 computadoras. Sino... Y ahí fui al único, bueno, ese fue el último cibercafé que visité allá en Santiago. Iba a imprimir también. No, acá están todos en el centro. Allá de Alameda hacia el norte. Claro, es cerca de la Plaza de Armas. Ah, ya.
Maté a uno. Headshot. Bueno. Y era pro porque hizo su construcción así, ta 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 ta. Y saltó hacia los Matrix por arriba. Y yo lo agarré en el aire. Bueno, palillo. Tanto por nada. Quedó humillado por un novato. ¿Dónde estás tú? Ahí está. Sí, ahí en la torre de... Los cirquefe eran emblemáticos. ¿En qué año te recibiste de la U? De Computín. En diciembre del 2009 terminé, defendí mi tesis. ¿Diste de puesto un cirquefe? Por... De hecho, varias gente... Algunos que ¿dijo conozco, eso? Sí, lo hicieron. Y cuando era furor, sí. En esa 2006-2007. Está en la fecha todavía. Claro. Sí, pues todavía los teléfonos Android no se habían masificado todavía. 2012 no. Ya estaban, 2012 ya estaban como bien masificados. El 2010 recién estaba saliendo el Angry Bird. Ah, sí, de Roxy. Uh-huh. La verdad que en esos tiempos todavía están los celulares con sistema operativo Symbian o Java. Yo recién estaba saliendo del Symbian. Ya. Yeah. Y tenía el Nokia X6, salía de audio y video. Bueno, pero audio y video, RCA. Sí, RCA con un plug. Me mataron el audífono. ¿Ya? Salía estéreo y el video. Ah, ya era como un plug de audífono, soy jack. Mm. Sí, pues igual que el famoso Nokia N95 también le ponía el mismo plug de jack. ¿Ya? Y sale el audio y video. Bueno. Un jugar Sonic en la tele. Juegos de SNES. Bueno. Yo le conectaba hasta un control de Wii. Jugar. Mira. Por esos tiempos todavía fuiste puesto un ciber. Sí. Estaréis forrado. En la villa que vivía existía el ciber, pues era grande. Tenía como 30 computadores. Ay. Ese se llevaba. O sea, habían dos ciber. Pero ese era tan grande, así era como un molde. Y el Dumbo. Claro, entonces se llevaba toda la clientela. Me acuerdo que los ciber. Aparte, bueno, yo lo usaba. Como no tenía internet en casa, lo usaba literalmente para ir a descargar RAMs de Neo Geo y esas cosas. De Super, de NES. Yo hacía eso y los locos me cortaban el internet. Claro. Pero bueno, me lo apagaban. ¿Sí? Sí. Oh, me mataron por ahí. Un local que los locos cachaban que me estaba yendo toda la banda. ¿Ya? El tráfico. Y sí. Me apagaban la conexión los buenos. Okay. Me hacía el pestañazo. Oh, qué malditos. Ocupaba el Ares. El Ares. Y bajaba películas clásicas. Y se encontraba películas en latino ahí. En DBX y pasaba 900 megas. Ya. Y un cachaba que estaba yendo todo el tráfico y hablaba un tráfico de. Bueno, ganamos. Bueno. Kilo. Ya, filete. ¿Tu primera victoria? Sí. Mira, qué bueno. Mira, nuestro equipo está Felipe Esbelto. ¿Cuántos mataste? Dos, creo. A ver, métete ahí donde dice ver estadística de la partida. No quedaron por gracias a los Pablos. Eliminaciones, una. Mucha conversa. Voy a regresar a la sala. Pero en la anterior maté tres. Claro, los ciber me acuerdo que se hacía, bueno, típicos terreos, pues de Quake 3, Arena. Por ejemplo, yo jugué el Unreal Tournament que hemos jugado en mi canal, pues el 99, jugué Ciber Café ahí por Red. ¿Y viste
Ahora tendría yo un minimarket. Claro. Sí. Sí. Tendría una carnicería ahora. Claro. Se habría con. ¿Mm? Démosle otra. Y sigue ganando. Ok. Sí, pues se habría convertido en un centro llamado. Ah. Claro. En un... tragamoneda ahora. Tragamoneda se habría convertido. ¿Esos son legales? O. Parece que sí. En algunas comunas. Ya, porque acá Chillán está lleno. Sí, son algunas comunas. Ya, o sea que es legal. Acá en Santiago no, pero a los lados sí, pues. Estación Central, Macurla. Oye, y esa, yo siempre cuando paso por afuera caminando de esos locales están vacíos, con la puerta abierta y vacíos. O sea, hay como dos personas y hay como 40 máquinas. Esas dos personas, sí, financian el local. Los chinos lavan dinero. Ah. Porque las comidas chinas también. Ya. Como uno mira y claro, asoma la cabeza y hay un puro gil comiendo. Sí. ¿Cómo se financian? ¿Lo usan para blanquear dinero? También que traen otras cosas de China. Claro, porque acá yo estoy hablando, son varios, no sé, en el centro deben haber unos 15 locales y grandes, con hartas máquinas y dos personas, una persona o nadie. Oh, lo que pasa es que el fuerte de ellos de las 8 para adelante y se harán tarde. Ah, se debe ser como las 11, 12. Ah, debe ser eso. Entonces. Esas 5 horitas que tienen ahí. Ya. Yeah. La llevan. Ah, ¿te marcaste también? Sí. Entonces debe ser eso, porque yo los veo antes, entre mediodía o 7 de la tarde, paso por fuera de esos locales. Andando en el centro. Y como son tan piola y algunos son medio oscuros, también hay malandros que se van a sentar a jugar. Ya, y lo hacen. Pero sin interés de jugar, pues. Ellos venden. Ah, ya. Venden sustancias blancas. Sí, cierto, esa rica blanca. Ya. Y bicarbonato. Bicarbonato. Hierba medicinal venden. Guiro. Guiro Sacha. Entonces, de repente hay un gil que está todo el día sentado y mete las monedas y juega sin gusto. Claro. Es que están vendiendo cosas. Ya. Eso, estas máquinas tragamonedas realmente son antros, pero los arcades, ¿te acuerdas que tenían mala fama los arcades en nuestros tiempos? Y no eran antros, o sea, igual de repente habían flight y cosas así, pero iban a jugar los flight. Europa, los arcades eran para mayores de 18 años. Bueno, sobre todo en Alemania, Suecia. Sí, no hay que negar que en algunos arcades, por bueno, que me decía así, se flight se juntaban, iban, pero iban a jugar. Sí, fumaban y fumaban de todo, pero jugaban también. Pero ahora no, pues ahora en esas máquinas tragamonedas y se van a comercializar otras cosas. Yo jugué los tiempos que podía jugar con ropa de colegio. Cacha. Sí, yo también. O sea, que todos esos programas de televisión, el Emilio Saturna y todos esos sacó pelota. Sí. Nos fueron privando de los juegos. Sí, Emilio. Después ya no podía ir con ropa de colegio. ¿Verdad? Mi horario de tenía que meter ropa afuera, entonces llevábamos ropa como bus o cosas así, sí, y los cambiamos en la calle. Vaya. Y entramos a jugar. Filete de los arcades, menos mal que en Santiago queda. Bueno, en Santiago, aparte los Diana, creo que en otras comunas deben haber salones de arcades también. Uno que otro. Sí, pero ¿sabes qué? No me gusta me gusta el arcade de así como de un 4x4. ¿Ya? Que haya 6 máquinas viejas de madera. ¿Ya? Y que haya una vieja guatona que te pasa las fichas. Ese tipo de arcade me gustan. Me gusta como el Game Center Arcade. Ah, ya, como bien. Guatona, ¿sí? Un arcade. Me gusta bien... como un arcade de barrio, me gustan así. Ah, ya. Bien. Oye, a mí me gustó esa vez que ustedes fueron
a un como un pub donde ustedes podían consumir y al mismo tiempo jugar. Ah, el Insert Coin. Era más carero. Sí, carero. El famoso Insert Coin, dices tú, Franco. Para jugar la guacha que tengo en la casa. Claro. Eso es para como vamos para el casual. Sí. Y no, era, como para el gamer. Claro, era muy carero. Pero era entretenido así poder jugar. Era como extraño e innovador a la vez. Pero. Ahí donde el Tucón usó los lentes, pues, esos lentes verdes. Sí, pues. Ah, los lentes. Lo he usado en el FestiGame, parece. Sí, sí, los regalé. Se lo regalaste a tu amigo. Sí, yo regalé estas cosas, amigo. Sí. Es verdad que ese día le regalaste una Sega Master System. Ah, no, eso fue antes. Sí. Sí. Y él, como, no, se la cambié por dos repros que nunca pasó, bro. Pero al final me pasó un puro cartucho de Super Nintendo. Ah, te pasó un cartucho Super Repro. No, no, original, el Stone Race, pero... Ah, en japonés. Ah, por Famicom. Por pago de esa repro que no te pasó. Claro. ¿Cómo que se llama el loco que hace la repro? En Santiago. El Akira. El Akira. Sí. Neo Tokyo 3. Sí, ¿sabes qué? Creo que las repros de. Creo que las repros de. ¿Cómo se llama? Genesis son más fáciles de hacer que las de Super, así que. Ah, sí. Son más baratas. Ah, mira. Yo voy a armar una buena librería de juegos de Genesis. Cuando se me arregle la economía, sí. Yo creo de aquí a. De aquí a diciembre. Ah, de aquí a diciembre. Sí, debe ser la tecnología más sencilla, por eso más fácil de piratear, entre comillas. Sí, y creo que todos los cartuchos, casi todos son delante. Ah, ya. En cambio, un super es más complicado. Ya. Que la gran magia está en el software del equipo. Ya. Lo lleva la consola. Una consola muy bien programada. ¿La Sega? Claro, entonces prácticamente los cartuchos son los pendrive. Ah, claro, son simplemente almacenamiento. No como en Super Nintendo, que cumplen funciones también de procesamiento ahí esos juegos. Tienen chip algunos, cosas especiales que ayudan a la consola. Entonces... Sí, parece que la Sega Genesis hace todo. Claro, la Sega Genesis hace todo y por eso es más fácil de... Así que yo tengo un montón de discos, de juegos chaya acá, como de fútbol, soccer, NFL, ¿ya? Fútbol americano, igual que nadie pesca. Y títulos con fecha, que un juego con título de fecha solo menos valorado. Claro. Valorado, como... No sé, como un NBA 94 o una wea así. Sí, eso se tienden a depreciar rápido los juegos con años. Sí, sobre todo esos de John Madden, fútbol americano, rugby, cosas. Y claro. Hockey, no. Como que la gente dice, oh, es del año 90, año 2015, viejo, dice. Como que en la mente la gente cree que es viejo, uno juega el juego casi igual al actual, si son dos años de diferencia, si son dos años de diferencia, no hay mucho cambio. Oye, tres años, ¿eh? Ahora que está el Franco Azul, oye, el vi que está el My Club de PlayStation 3 y el My Club de PlayStation 4. ¿Sí? ¿Ellos pueden jugar entre ellos? ¿O no? No. No pueden jugar dos Pucha, no. Entonces los voy a pelear contra puros PlayStation 3 nomás. Sí, pues claro, es como por generación. Porque yo cuando estaba en Play 3 nunca jugué con alguien de Play 4. Tengo la duda, porque dije yo, puta, el mismo título, dije yo. ¿Será así o será de la otra forma? No, debería ser así, debería uno lo que tiene en Play 3 y tiene en el juego poder jugar con los de Play 4. Si finalmente no es la misma resolución, o sea, solamente se escala. Bueno, ahora ya en PlayStation 3 ya no salió el PES 2019, así que ya no se podría jugar con una de la consola tal de Play 4.
Lo del PS 18 para abajo, sí. Pero está el Minecraft, sí. PS4. Oh, lo mataron en el aire ese. Por ejemplo, yo nunca jugué nunca compré el PES porque estaba... como que estaba jugando... estaba como gratis para jugar online. Bueno, ya. Claro. Solo tú lo descargabas. Y jugó un ratito ahí. Uy, están bravos aquí los huevos, man. Aquí está ahora. Lo que nunca pude hacer es ganarle al Pablo online porque ¿ya? como que las consolas no se conectaban entre ellas. Ah, la verdad que no pudimos jugar Ultra Street Fighter 4, tenemos que volver a intentarlo. A lo mejor ya que han pasado meses. Pero tampoco conmigo, tampoco con el otro colega. Ah. ¿Cómo pudiste con él? ¿Con quién? Con Voldemort. Ah, se me mataron. El innombrable. Con el otro colega. No, tampoco pude. Pero en ese tiempo, pues, con él, eso fue en abril. Y contigo fue el año pasado, como en noviembre. Entonces. Y con él mismo también yo pude jugar, sin problema. Ya. Le pude ganar sin problema. Pero a lo mejor ahora, que han pasado varios meses, a lo mejor si intentamos. Todavía estoy con la duda, ¿de verdad eres tú con qué estás jugando o era algún amigo, man? Sí, pues, yo juego. ¿Por qué jugaba muy bien? Sí, porque de repente se notó mucho la diferencia cuando entró a jugar uno que jugaba muy bien y de repente después jugó muy mal. Ah, porque estaba con mi señora conversando con ella. Ah, ya. Yeah. Y hablaba y... ¿Puede ser así? ¿Te manejas en el juego? ¿Sí? No sé menos si... en consola. Si me acuerdo... No, o sea, no lo sé jugar como Street Fighter 4, pero lo juego como Street Fighter 2 nomás. Sí, pues tú jugaste en Circuit, jugamos Super Nintendo, ahí jugamos el Street Fighter y el Tuco jugaba bien, me ganó un par de match. Mira, si yo solamente lo juego solamente como PlayStation, como lo juego como Street Fighter 2, porque no, eso de los impact y de los no sé qué cosa, de lo otro. Ya. De los counter y todas esas cosas no me manejo. Ah, ya. Tiene su propia modalidad de juego, pues, pero no sé cómo hacerlo. Claro. Hay mucho. Combinaciones. Sí. ¿Y esto? Mortal no lo podría jugar entonces. Mortal. Oye, el Mortal Kombat 9 me gusta harto a mí. De Play 3. ¿Sí? Sí, ¿sí? Ese dice bueno. Bueno. Me manejo ahí. Ah. ¿Y el Mortal Kombat 10 lo tenéis, pálido? Sí, en Xbox. Pero no me puede gustar, no sé. No sé. Mortal Kombat, es que estudias demasiado para jugar mucha información que tienes que. Sí, eso es verdad. Que estar aprendiendo y almacenando. Muchos combos. Y... Sí, demasiada información que tienes que ser aplicado para jugar eso. Mortal Kombat. Claro, hay que. Como especializarse como en un personaje y en otro no tanto, así como un personaje y medio, dominar muy bien uno. Yo el que domino bacán es al Sub-Zero. Ah, ya. Sub-Zero me sé todas las combinaciones, man. Igual que los Fatalities me los sé de memoria. Ya. Yo creo que de aquí al viernes quiero probar la Entel. Ya, la conexión. ¿Contrataste a Entel ya? Ajá. Hasta que llega. Ah, ahora estás. Para hablar de la raja, Adonis. ¿Ah? ¿Estás contratando internet banda ancha hogar, Entel? No, con la de siempre, el Movistar. ¿Pero contrataste Entel ahora? Sí, estoy pidiendo una portabilidad. Ah, ya. Yeah. Entonces, quiero ver qué onda que llegue. ¿Ah? Cosa de hablar de la raja a la Adonis. A todos ustedes. En Fake Gate. Ah, ya. Ahí nos desafías. A Loda, sí. Pro también. Po. A Loda. Sí, la. Se queda muy bueno, son puros giles. Puro Duken. Sí. Puro Sind, ¿no? Claro, puro Sind. Sí, ya va ahí. He hecho unas partidas con nosotros.
Hoy hablando, pasando a otro tema, tú, Juan, no sé que estás acá. No sé si tú llegaste antes o llegaste después, porque se metió el Insunza al chat del. Al live del. ¿A dónde? De este weá, por el. Bueno, el sobre el nombre de Adonis, pues. Me olvidé el nombre. Y. Ya, pues lo invité a que se suscribiera al canal de nosotros, pues, y le más el link. Y. Te conté a ti, Pablito, ¿cierto? Sí, me contaste. Sí, pues, y le dije que estaba contento porque el loco estaba subiendo su video de esa weá, pues. Y gana otra. Y que bueno, si seguía así, que podría ser que más adelante se le pueda dar la oportunidad para integrar el grupo. Y me dijo, ah, vale, gracias, estaría bacán porque yo estoy entusiasmado con el tema de los juegos. Necesito apoyo. Le dije, sí, pues cualquiera es bienvenido. Le dije, si tenéis que seguir subiendo contenido, sí, le dije. Bueno, sí, bueno. Tiene que mantenerse activo. Eso se trata. Puede que preguntar al presidente ese de Player 2, a la Luda. Sí. No, Luda me tiene que obedecer a mí, si Luda hace lo que yo le digo, ¿no? Menor de edad todavía. Creo que sería bueno integrar a Alexis, pues ahí. Toda decisión que tome tiene que consultárselo a la mamá, al papá. Oye, sería así, pues metemos a Alexis nomás, pues ahí viste, está empezando. Como está empezando ahí, le podemos a participar con él cuando haga algún directo. Okay, sí. Hay que seguirle todo. Claro. Y después nos deje. Y de paso se suscribió al canal de nosotros porque no está. Ah, bueno. ¿No estaba suscrito? No, ahí ahora se suscribió. Maldito, maldito Insulsa. Yo pensaba que estaba suscrito. Ya. No. Y ahí le tiré, pues, y ahí dijo, vale. Acá. Después no lo pesqué más porque estaba hablando weán, no hay. Ya. Que estamos. Estaba hablando del Kugen, algo del Kugen, no sé qué weá, estaba de con el Kugen, estaba rayado con el tema. Kugen. Ah, sí, porque eso es lo que grita el Jacob. Ah. De ahí el loco decía, vendo Kugen, estaba todo el rato con el mismo tema, weón. Ya. La culpa de Adonis, que hacía mucho Kugen. Ajá. Hoy se nos pasó a invitar a la partida al Belce. Pero bueno, ¿en línea? No, pero general, o sea, no sé si está en línea. Pero generalmente está. Y pero no sé si tendrá Fortnite. Tocó turno. Ah, no, que sí, pues tampoco sé si tendrá Fortnite, pero creo que lo debe tener si tiene como 300 juegos. Pepe, sí, yo creo que nos quedamos cortos. Claro. Todo el día no soy directo y ese todos los días. ¿Ah? Todos los días transmite, po. Sí, juega caleta. Sí, es como el como pro. Es como que. Es como que. Ah, voy a jugar y se acuerda de prender el stream. Claro. Y juega con el stream pretendido. Oye, hablando de este loco, el Kunichi, huevo, ese día que fueron a jugar a la casa del pelado, weón. De manera reírme, weón. Cuando lo entró a jugar, weón, le hicieron un perfect, weón. Sí, perdió por un perfect. Es que cuando empezamos a jugar el 3, yo lo gané el primero. ¿Ya? Hice un perfect al primero, weón. Se picaron todos los monos. Los monos se pican, por. Sobre el nivel de la máquina. Sí. No, estuvieron pegados como una hora y media con esa partida. Es que justo sí, ustedes está llegaron al Samurai Show 3, pues, el más difícil de la saga. O sea que sí. Cabrón. Sí, está roto ese juego. Ese día llegué cansado por la mañana temprano. Al final tuviste hasta súper tarde allá, como hasta las 8. Allá donde el. Claro, ¿no? Y aparte que nos habíamos acostado tarde. El día anterior, pues. Ah, sí, como a las. El día viernes. Sí. Claro, entonces de ahí al otro día ya estaba y ahí como zombie. ¿Y dormiste algo? Sí, pues un poquito de ahí a. De como las 6 a las 9. Ah, ya. De las 9 ya me estaba bañando. ¿Tenía que trabajar ese día en la mañana, no? ¿Qué onda? No, porque. Los fines de semana cocino yo, po. Y aparte que había comprado unas cosas en la feria, bajé a la feria y. Oh, no sé. Y si, ¿cómo se llama la.
¿No dormiste entonces? Claro, me vi un poco. Hice como la correccional para poder salir. Ah, ya. No puedo irme y dejar las cosas. Claro. Si no. No, te hice el almuerzo y salí corriendo. Almuerzo, el aseo. Ah, la loza. Hice el almuerzo. La cama. Ah. Y salí corriendo. Arrancaste. Sí, hice mérito. Eso se llama mérito. Sí, ya. Si no, pues te pueden. Siempre lo más que teníamos energética, bebía. ¿Pero cuántas horas alcanzaste a dormir? ¿2 horas? ¿3 horas? Yo de las 6 a las 9 son 3. Ah, del 6 a las 9 dormí. Sí. Ya. Más tardar, hasta más tirar chicle como 9:30. Ya. Y al final el cuerpo de uno duerme 4 horas. Claro. Oye, ¿y dónde se juntaron con el Konishin? ¿En qué parte? ¿Ahorita? Al final al Konishin lo voy a encontrar en el metro, pero elige Saki camina un poco para adelante porque yo estoy. Está lleno el Toto, estaba comprando las bebidas. Ah, ya. Y compré unas bebidas, unas papitas fritas. Yeah. Y pasa que ese día todo le dio por ir a comprar. Así que la cuesta estaba llena. O sea que en vez de llegar a las 2, llegamos a las 2:30. Sin materiales. Más o menos. Maldito Toto. Qué buena que se hayan juntado con los dos. Tú no te habías juntado antes con ese cabrón, ¿cierto? No, con el coño. ¿Ahí lo conociste? Sí. Bueno, se conocieron. Bien. Es Magile en vivo. Saludos, Konishi. Si estás viendo los. Sí, simpático. Así que conozco la mayoría. Sí, se nos va a dar. Ah, sí, pues. Se nos va a dar que es simpático en el cuachito. Al menos conoció a su ídolo. El liviano de sangre. Ya. Buena persona. Sí. Se nota el tiro cuando la gente es inteligente. Ya. No, nada longe. ¿Después se fue contigo o no? No, después lo fui a dejar al metro. Lo fui a dejar al metro y me volví. Sí, yo desde el. ¿Cómo se llama? Del pelado, o sea, estoy como 4 cuadras. Calle. Ah. Bueno, ¿hasta qué hora estuviste? Bueno. ¿Hasta las 8? No, está como las 10. ¿Hasta las 10? De 2 y media a 10, buena. ¿Sí? Pues si queda cerquita de la casa, no es problema. Sí. Conchi lo subí al metro y me venía. Ya. Y está ahí derechito. ¿Cómo que se fue entonces? ¿Cómo que lo fuiste a dejar? Ya eran como las 11 cuando estaba subiendo el metro, bueno, estaban por cerrar ya. Nos bañamos. Partimos. Ya. Ya les convidaron ducha. Bueno. Conchi se vestió. ¿En serio? ¿Le convidaron ducha? De motel. Ah. Y fue por otro lado. Ah, ya. Se bañaron justo. Claro. Aquí entre los dos se bañó el jabón. Con el cariño. Con el cariño y respeto. Se puede. Se puede salir el jabón, todo esto. Los buenos tiros. ¡Ay! Se bañó el jabón y el otro por atrás. Con el pilotonic. Con valerina. Y claro, pues al final el Samurai Shodown 3 se demoraron como. ¿No lo terminaron el sábado? Creo que lo terminaron en la madrugada del domingo. Tuvieron que hacer dos partes porque el juego ya estaba muy cabrón. Sí. Y oye, ¿cuánto recaudaron? ¿O no ha dicho? ¿En dinero? ¿De? En dinero, usted que abrió su cuenta ruta ahí para donaciones. ¿Para eso era la maratón o no? No, la maratón tenía concurso. Ah, ya. De unos cuadros. Tenía harto merchandising que le habían donado. Ya. Y él lo estaba sorteando a modo regalo. Ah, buena. Sí, pero la web era de óptima calidad, eran bien bonitas las cosas que tenía. No sé, como unos cuadros de. Ya. Samurai Shodown y. ¿Qué era lo otro? un cuadro, un óleo que había. Un. También.
Julio. Bueno. Un dragón. No sé quién, de qué. Se supone que es de una serie. Ya. Me están disparando. Casi escaparme. Ahí viene, sí, lo voy a esperar por acá. Bueno, ahí va. Está construyendo. Yo vine a conocer al doctor Justin. Ah, ¿no fue? Yo lo quería conocer, pues sí. ¿Fue o no fue? Sí, pues estaba ahí, pues estaba jugando, estaba con la polera de Misfit. Ah, una polera negra él. Con. Con la calavera blanca. Ah, él era. El Jaime. Ya. Entonces, ya de a poco iba conociendo los ídolos de ayer y hoy. Bueno. Bueno. Me falta conocer al Coca Lightman nomás. Creo que trabaja en el. Creo que trabaja en un. Furupawa. Un Furupawa. ¿Y la especie lo mismo? No, creo que trabaja en un microplay, algo así. En un microplay, bueno. En un Fear Factory. No, en un PC Factory. PC Factory. ¿Como vendedor o como servicio técnico? No sé, acá me dijo el Pip Snake. Ah, pero dijo, fácil, pues vaya al microplay o PC Factory y ahí está. Ya. El de no sé qué mon me dijo. Bueno, que estaba curado, así que no me acuerdo, pero dijo. Así que tan fácil como ir para allá y estar listo. Por ahí tú vives cerquita del pibe, ¿no? ¿Ah? O vive más lejos. ¿Vive cerca de donde el pibe o vive más lejos? Oh, me mato. Que si vive cerca del pibe o vive más lejos. ¿Quién? Tú. ¿Tú? Del pipe X21. ¿Del pipe X21? Ah, no, pues estos locos viven en San Bernardino. Ah. San Bernardino. Sí. No hay mezclando, digo yo, con esos locos. No baja nada. No baja nada. No baja nada. No. El pipe. Mi amigo Maipú no tení. Ponga. No, de que no. Ni un ser amigo Maipú, ninguno. Ya. Ahí Maipú y Maipú vive este weón, el Rafa, ¿no? Sí. Rafa no se va a la calle. Mi compadre Roberto. Roberto. Nicolino. El Roberto Bodon, po. Ah, no sé lo que se cambió. El cómo se llama este weón, se me olvidó el nombre por el Mo. También vive ahí, ¿no? Sí. Sonic también. ¿Dónde? Viven en San Bernardo. Maipús. Ah, Maipús. El ¿cómo se llama este loco? El que jugué Street Fighter 2 en mi live, en mi video. ¿Ya? Yeah. Roberto Don, se pone experto en Devil May Cry. Ah, bueno. Pero así como que se los pasa al 100% todo, po. Yeah. Y aún no tiene el 5 porque no tiene la última consola. Así, está obligado. Puede ir a comprarse una consola para poder jugarlo. Claro. Ese loco es de Maipú. Así yeah. Que tengo amigo Maipú entonces. Bueno. Maipú. Sí, no es aquí, sí. El perro. El perro vecino está durmiendo esta hora. La longaniza. Claro. Esos perros después se. Es una rica. Un bife chorizo. Esos son mis perros que están ladrando. Ah. Le da la buena noche. El ladrón igual se escuchan perros. Sí. Y si quedan solo los del, pues. No sé, aquí se pueden ladrar todos, weón. Aquí la población, pues ladra uno y se ponen a ladrar todos los otros, weón. Ah, sí, pues se comunican ellos. Se apañan. Sí. Sale más en la noche. Prefiero que ladren en el día que ladren en la noche, pero obviamente cuando tienen una ladrilla. Es que tienen que decirle. Hace tiempo atrás, sí. Es que decirle que cuiden de día y no cuiden noche. Claro. Claro. Me acuerdo hace tiempo pasó que. Que era estos mismos perros cuando eran más chicos, sí. Yo quería dormir la noche, pues no, me dejaron dormir. Yo, no. O sea, yo me levanté tan encarunado, weón. ¿Ya? Yeah. Que agarré a la perra, weón. La agarré de la oreja, weón. Yeah. Y la levanté con oreja y todo, weón. Ah.
Y le dije, te voy a callar, mierda, si no, weón, te agarro la cuerda y te tiro para el otro lado. Y sabes que la verdad no ladró, man. No ladró en 2 semanas, weón. 2 semanas no quiso ladrar. Se asustó ahí la pobre. Bueno, más que ese tiempo no había hecho lito. Claro. Me dio tanta risa, man. Pero no, nunca más. La reto, pero. ¿Ya? Pero no, yo no. Es que de verdad estaba muy molesto porque lo que quería era dormir, pues no dejaban. Claro. Una ladrilla. No dormí igual. Cansado, dormí igual. Sí, no, cuando uno anda muy cansado, hay, sí, hay técnicas para dormir. Está lo mismo, weón. Pero un vaso de leche. Claro, un vaso de leche. No, no. De repente andáis desvelado. Una Roberto. Claro. Una Roberto. Roberto. Una Roberto. Pero de repente te pasa que andáis desvelado y no podéis dormir. Mm, y cualquier ruido te molesta. Ah, no, sí, no hay insomnio que soporte a Roberto. Buena, ganamos, bueno, historia. Tercera victoria consecutiva. Bueno. Subiendo nivel. Pablo tiene un desfase como de media hora en live. ¿Sí? A ver. Ah, ahí apareció. Victoria Campal. ¿Quién apareció? El Victoria Campal. El lobo. Uy, ¿cuánta gente tenemos viendo online? ¿Nadie parece? Dos, aquí me marca dos. Uno soy yo. Saluda a los dos que están viendo online. Saluda a Conga y el Pablito. Saluda a nosotros. Gracias. Especilla Fortnite ya no es tan popular como antes. Bueno, hay que ser bueno en realidad. No. Oye, los locos de Tencent sacaron otro juego para competir con el Free Fire. Aparte de su PUBG. ¿Ya? PUBG Mobile. ¿Ya? Sacaron otro como uno ordinario. De la calidad del Free Fire. Que corren el equipo de Free Fire, porque es un equipo de gama baja. Se llama. ¿Cómo? Pero lo están bajando la gente ahora. Ya, búscalo, pues, compártelo ahí. Así que la gente de. Los programadores de PUBG tienen dos juegos. Tipo. Ya, dos juegos tipo. ¿Aló? Tipo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Battle Royale. Battle Royale. Ah, ya. Yeah. Voy a cachar. ¿Le damos a la última, Pablito? Sí, démosle la última. ¿Cuánto habíamos directo? 1:45. Ah, bien. Vamos a estar unas 15 horas. Sí, horas, yo creo. Sí. Ahí está el juego. Se llama Crossfire Legend. Ah, ya. Yeah. No Free Fire, es Crossfire. Escríbelo ahí para que no se nos olvide. O en el Discord o en el directo. Donde sea. ¿Quieren jugar esa basura de? En una de esas. ¿Juego bueno? No sé, es de la calidad del Free Power. Ah, entonces corre en mi Moto C. Es mi Moto C. Oye, al final con el Olea han jugado ese juego que. Para Android, que instalé yo, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Ah, ¿no? Sin razón, hay que jugarlo. ¿Cuál era el nombre del juego? Zula. El Guns of Fumpun. Ah. Ya. No soy de poner juego en la Play. Buenísimo ese juego. No soy de poner juego en el teléfono, me. Sí, yo tampoco. Antes instalaba más juegos. Qué raro, tiene un moto C, porque no. Creo que. ¿Mm? Un Sudoku se te anda lento en ese. sí. No me pasa. Me corre juegos actuales. Por ejemplo, corre bien estos juegos. El. Injustice. Para móvil, corre bien. El Sonic, ese tiene que ir corriendo hacia en tercera persona, hacia 3D también. No sé, juego bien optimizado. Yo creo que está mal optimizado el PUBG Mobile, bueno. Sí, es que ese juego
sabes que está mal optimizado también para las consolas, está mal optimizado, para PC está mal optimizado. Porque es que tiene mejor calidad que esa caga. Sí. Y corre mucho mejor. Claro, ese juego yo creo que agarraron no sé qué, algún motor gráfico, así como un Unity, no sé, algo parecido, y armaron el juego así, está. Que los porta automáticos. Claro. Dice ya terminar portar. Claro. Eso sale de todas las. Hasta. Y de todas las portas sale hasta. Hasta Wii al final, así salen de todo. Y así a pestaña File, exportar. Y así lo. Claro. Y sí, de hecho, hay varios. No sé, ahí vi un video, un review que probaban en el canal de un canal de un loco español que hace reviews de tarjetas gráficas en PC. Uh-huh. Hizo un review de un PC de la NASA, pues así, con una tarjeta Nvidia RTX Ti 280, un Core i9 9000 no sé cuánto, con 64 GB en RAM, era un PC de la NASA. Y el push en gráfica ultra 4K corría como a 50 FPS. No. Sí, en un PC de la NASA, pues, y en 1080p, en gráfica ultra, tenía un promedio entre 50 a 70. Y de repente tenía bajones de 40 y en 1080p. Ah, y un PC, era el PC más potente del mundo prácticamente. Y le corre todo de sobra. Claro, muy mal optimizado el juego. Es como cuando uno quiere que hay que bajar unos pajeadores para poder jugar, no sé, pues. Claro. El Prince of Persia, Carmen San Diego. Claro. Yo creo que igual tienen que bajar unos pajeadores para jugar Street Fighter V. Street Fighter V no estaba en Glow. Habían algunos juegos buenos, sí. Yo creo que es como Netflix, dan así como series como El Chavo de los Ocho. Claro. Cosas antiguas. Sí, tenía un juego de 2 años hacia atrás. Claro. Es como. ¿Para qué te digo? Las competencias como Claro Video, que son más feas. Claro. Que Netflix. Pero yo creo que va bien encaminado este sistema, sea de jugar online, o sea, por streaming. Me sorprendió lo. Sí, pues, se van adaptando a las tecnologías de la gente, porque antiguamente. Claro. Como era las bandas, no se podía. Y me sorprendió lo bien que funcionó Glow. Aunque las ideas locas del mundo. Ya se me habría corrido hace años ya un flow. Claro. Y casi imposible que existiera algo así. Claro. Ya se me había ocurrido así hace años, conversando con alguien. Ah, ya. Claro, porque el desafío técnico para hacer eso. Heavy. Claro, porque como se existía bajar los files de Sega Channel. ¿Ya? Entonces un amigo hablábamos cuando chicos, puta, podría haber un servidor que puede jugar acá remotamente con los controles. Ah, y hablábamos. Hablaban de eso. Claro, ya, en el tiempo de. En el tiempo de Sega Channel, pues. Cacha. Estaban viendo el futuro. Ah. Uh-huh. Claro. Claro, bueno, tenido plata. Ya. Hubiéramos hecho eso con Atari. Ya, pues, Globo, hoy día primera vez que lo probé, de hecho lo probé por primera vez ahí en directo hoy día. Y no, espectacular. O sea, así como que de plop. Igual hay un poco de latencia, eso sí. Yo creo que debe funcionar porque no les va mal a ellos. Claro. Sí, no, tienen su fama, entonces se ha comprobado que la gente poco se queja y que les funciona bien, po. Claro. No es algo beta que podamos decir,
puta, de repente sí, de repente no, o hay su leve, ¿no? La wea funciona lo que ofrecen. Claro. No al 100 como debe ser, porque obvio que no. Claro. Pero yo creo que es un muy buen comienzo, porque no hay, ¿sí?, no hay otra plataforma que lo haga. Es cosa de tiempo, igual que Netflix, porque Netflix ha ido, y aparte que con los años fue evolucionando. Y lo bueno es que comenzaron bien, pues no comenzaron jolero. Claro. La wea funciona súper bien. Sirve, pues. Sirve. Salva caleta. Sí. Imagina, tienes que irte de viaje a otro país, lleva un portátil común y corriente y puedes jugar juegos, claro, potentes. No solo, ¿cómo se llama? Tener un soporte de gráfica, sino que también las cargas. Las cargas también son muy rápidas. También son rápidas. Si uno dice, ya, pero es que estas gráficas las puedo jugar en consola y acá. Pero si teniendo una tarjeta gráfica buena, también tiene que tener un disco que te haga unas cargas rápidas y un equipo optimizado para eso. Claro. Así que son dos factores. Lo otro también es tener, descargar los juegos también, o sea, tenerlos en el equipo. Claro. Te ahorras esa paja de tener los juegos en el equipo. Te ahorras de comprar los juegos. Y si compras pirata, te ahorras de parchar las cagadas y por eso. Claro, te ahorras todos esos costos, pues, de tener un equipo para poder jugar y toda esa flojera de configuración, instalaciones. Puedes salir de vacaciones de ahí y te ponías a jugar un juego poderoso en un notebook, pues bueno. Claro. Entonces, un muy buen comienzo, es cosa de darle tiempo, darle un par de años y va a evolucionar. En teoría debes evolucionar bien, como Netflix, porque Netflix hace 10 años era ahí nomás. La calidad del streaming tenía muchas caídas, pero ahora en 4K, imagínate, puedes ver películas en Netflix. Oye, ¿qué tan caro es Glow? 7.990 mensual. Sexual. Hizo cuatro perfiles. Verdad que tengo que compartirte una y te lo voy a enviar después. El Adonis también había pedido uno. Pero ese perfil lo podía abrir en tus 5 computadores, algo así. ¿Se puede? En teoría sí, pero por lo que leí, ahí cuando contraté el servicio decía simultáneamente un equipo por perfil. Es lo que decía. Pero... no sé si te cachas la IP, es como los Netflix, que no podéis tener cuentas todas con el mismo nombre. Claro. Pero simultáneamente te aguantan como dos, claro, o tres. Claro. Pero entonces lo simpático que podéis entonces tener, no sé, por el equipo, la casa del primo, el mismo equipo cuando vais de vacaciones, llevarte el notebook de la casa, de la pega. Y abrirlo en cada uno. Sí, o sea, puedes instalarlo en todos los computadores que quieras, pero simultáneamente jugar con, claro, en teoría se puede con un perfil, pues en un equipo. Pero claro, puedes tener la aplicación instalada, iniciar sesión. Imagínate, podía andar con un netbook, power. Sí. Y en la tarde que me contaba fue con un Celeron del año una ñauja. Claro. Y de repente, como andan a 30 FPS en los juegos, como que se sienten un poco pesados. No sé cómo explicarlo. El control. Como que se siente pesado el control, pero eso pasa también en PC o en las consolas. Eso es normal. Uh-huh. Y estuve averiguando, ¿no? Pues no tiene 60 FPS por ahora. Calculé mi caso. Lo que corra en el PC, ¿ya? Lo corro a 30 y a 20, po. Entonces. No voy a cambiar en nada. Claro. O sea, las cargas y los poderosos gráficos. Claro. Aunque hay mentes raras que ¿vale? son medio complicadas con los delays. ¿Ya? Yo noto hasta los delays hasta los programas de televisión, po. Ah, de fase de audio. Ah.
Sí, eso es fome, ¿eh? Los desfases de audio en las películas, ¿no? Sí. Es fome. Entonces, ahí voy a tener que probar porque un día encontró los controles. Inmediatamente me doy cuenta que claro. Cambiar el perfil del televisor. Ahora, lo importante sí en Glove es jugar conectado con cable red. Porque ¿sí? Para evitar eliminar la mayor cantidad de latencia. Porque por Wi-Fi estuve probándolo después del directo y claro, ahí había más latencia en el control. Así tiene que ser cable red. No, se va a empezar a comer todo con cable ahora. Estoy chato del pic. El ping. Sí. Terrible ping. Supongo que ya va ganando Franco. Nuestro equipo va a 67. Sí. 67-44. Deberíamos ganar. Sí. A los 100, ¿cierto? Sí. Sí, ya maté a 2. Ah, se escapó. ¿Para cuándo vaya a ser tu casa en los Sims? Verdad, lo estaba postergando mañana, yo creo. Yo creo que debería ser los Sims en más que Minecraft, porque tiene más detalle y cosas, como marcos de poder. Sí, sí, podría ser una réplica en los Sims prácticamente. Claro, piso, sí, entonces el otro no te deja mucho la imaginación. O sea, te deja más la imaginación el otro. No. Claro. Claro, ¿no? En los Sims 4. Ahí, no lo tengo, sí, los Sims 4. Tendría que bajarlo para PC. Y más encima podía hasta la entradita. Claro. El antejardín ahí. Todo de pintura, madera, piso. Fonola, cerámica. Y agua. Sí. Plancha OSB. La teja asfáltica. Sí. La malla ama. La malla faenera. La bolsa el nylon. La bolsa de nylon en el techo. Todo claro. Esa de Copeva que. La antena. Una antena de televisión de esa antigua. Lo bueno es que los Sims uno pateaba ponía unos monitos adelante que eran como unos tucanes. ¿Ya? Tenía dos opciones de mirarlo o patearlo. Cuando quería patearlo sonaba los monitos. ¿En cuál? ¿En los Sims? Es en el 1. Ah, ya. El Sim 1 es simpático hasta cuando ya le morí las claves de sacar. Buena, ganamos. ¿Las claves? Ganamos, Pablito. Claro. Bueno. Nos mandamos 4 victorias seguidas. Bueno. ¿Y número 1? Sí. ¿Aquí estás jugando de dos equipos? Sí, dos equipos. Sí. Con Deathmatch. Ajá. O sea, más que Deathmatch es un Team Match, ¿ah? O sea que puede ser uno o perder. Claro. Bien. Mira, justo 2 horas de directo. 2 horas 1 minuto. Sí. Lo importante es que se ganó. Y ganamos varias. Ah, sí. Y se mató. Sí. Así es. Esta es la primera vez que juego Fortnite en mi canal. Y al tiro tuvimos un suscriptor que quería jugar con nosotros. Oye, yo aquí spamé el maratón, no llegó nadie nuevo. Ah, ¿el maratón de Pulado Z? Sí, para mí era Pablo, Oblea, Player Dogs. Hay otros también. No, sí, se suscribieron 2 personas a mi canal cuando me spameaste. Me llegaron las notificaciones. Ah, qué bueno. Justo spameaste y llegaron 2 personas justo. Dos que estaban conversando en el chat del lado Z. Perdido. Y eso. Los subs del lado Z son leales. Son los que uno que siempre los va a ver. Sí. Ah, bueno. Ya.
filete. O sea que son buenos subs los que se agarran ahí. Sí. Y hoy día me vieron jugando Fortnite. Te quise ganar el retro. Sí, po. Es que mira el agua que está jugando. Es no, un sub. De sub. Ah, de suscripción. Claro. Ya, voy a cerrar. Voy a bailar con el personaje. No, baile un poquito. Yo te bailo conga. Eso, pues voy a cerrar el directo. Eso fue Fortnite. Parece que agarraron un suscriptor nuevo. Vaya lambada, pues, bueno. Agarramos un suscriptor nuevo que Panda GFX, que jugó con nosotros. Así que saludos para él. Saludos, amigo. Gracias por jugar un par de minutos. Oye, vean eso del Discord para que cuando venga otro Panda. ¿Ya? Ah, sí. Pueda jugar con ustedes por ahí. Sí, pues vamos a tener que... Pero es que ya tenemos el otro Discord. Podríamos habernos cambiado. Podríamos habilitarlo para el público. Ya, voy a empezar a cerrar el directo. Adiós, adiós. Chao, chiquillos. Adiós, gracias. Chao.